Okay, guys, this is the second part of the meeting. Esta es la segunda parte. This is the second part. I'm just going to continue sharing my screen so that you can see how to deal with these activities, okay? Okay, as I told you, como les estaba diciendo, as I was telling you, let's go to the, where is my, okay, aquí está mi tablero. Entonces, she has bought, ella ha comprado varias cosas, several items this year. Entonces, para eso, este no es el tema, pero para que sepan que have tiene estas dos funciones, como verbo tener o como verbo haber, y funciona en presente perfecto. O en presente simple, también con la tercera persona cambiando de have a has. Ahora, como semi-modal, como verbo semi-modal, ¿por qué se llama semi-modal? Ya les voy a decir. Porque habla de obligation y las obligaciones tienen que ver con los modales. Entonces, cuando usted tenga obligation, tener que, ya es el mismo verbo have, pero con la partícula to. Eso ya lo convierte en tener más una acción. Porque lo otro era tener un carro, tener un hermano, tener dos novias, tener un problema. Claro, con dos novias, los que quieran. Ahora, have to indica que lo que viene es una acción. Por eso significa tener que. Entonces yo puedo hacer una oración así. I have to work. I have to work from my house. From my house. Because of the pandemia, because of the coronavirus, because of the quarantine, whatever, okay? I have to work. In this moment, there are many obligations because of the situation we have been living. Yes? So, I can say, you have to wear, ojo con este verbo wear, que algunos todavía lo confunden con el verbo use. Use es utilizar y wear es llevar ropa puesta, llevar prendas y atuendos, accesorios como gafas. I am wearing glasses. Un anillo, I am wearing a ring, I am wearing earrings, necklace, bracelet, ¿sí? Whatever. You have to wear, yes? You have to wear a special, digamos, special biosecurity. Vamos a colocarlo en general. You have to wear biosecurity items or outfits, atuendos, outfits. Yes, you have to wear biosecurity outfits. It includes everything. Yes, mouth cover, glasses, this casting mask, or ese traje impermeable. Yes, waterproof overalls sometimes. They are overalls. This have to is an obligation. Ahora, ¿por qué se llama semimodal? Porque a diferencia de los modales que estuvimos viendo al principio, que estos, el verbo have to funciona como todos los verbos, como cualquier verbo. ¿Cómo se niega? Se niega con el auxiliar que toque en presente, por ejemplo. I don't have to. Yo no tengo que. I don't have to go out. No tengo que salir, entonces no salgo. I don't have to go out porque yo trabajo en casa, gracias a Dios. I don't have to go out. Por eso, that's why I don't do it. No lo hago. Yes? Simplemente se llama semimodal porque indica un modal, una acción modal.
pero se conjuga y se trabaja como todos los verbos. Si quiero preguntar, yo le pregunto, ¿usted tiene que trabajar mañana? Simplemente hago la pregunta normal. Do you have to work? Do you have to work tomorrow? Si fuese en tercera persona, she has to, she has to travel, she has to travel to her hometown. Yes, she has to travel to her hometown. Si fuera a negarlo, igual como cualquier oración en tercera persona en presente, el auxiliar doesn't have. She doesn't have, vuelve al have, porque ya tiene aquí la ES. She doesn't have to travel to her hometown. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Si algo me escriben, porfa, que los tengo muteados. Sí. Entonces, I think that the most important aspects here es entender qué significan. Must es deber. Mustn't, la negación. Yo no debo. Yo no debo mirar la mujer de mi amigo. I mustn't see my friend's wife. Should and shouldn't is not an obligation. It's something that I think is good for you. It's something that you think is good for me. And you try to give me a recommendation or vice versa. Yes, it's a recommendation. Usted debería hacer ejercicio en cuarentena. Y les cuento, yo debería. I should, believe me. No, ni le voy a bajar la cámara. But I should. I should do more exercises. Oh, my goodness. Okay. Entonces, you shouldn't buy. Oh, I remember. You should cover your mouth when you cough. ¿Sí? Yo pienso que usted debería, incluso, me atrevería a decir, you have to. Algunos dicen muy orgullosamente, tengo que morirme. Yo le digo una cosa, si usted quiere vivir, tiene que comer, obligado. Si quiere comer y no tiene quien lo mantenga, ni es rico ni heredero, tiene que conseguirla. Trabajando, robando, pero tiene que conseguirla o se muere. Entonces, hay cosas que cambian de una simple recommendation to an obligation depending on the result or the consequences. Algo que se me olvida con los modales. Volvemos al modal. I should... Y viene el otro verbo, yo debería qué. Pero el otro verbo que viene no lleva la partícula to, que eso es lo que les quiero mostrar. I should do, yo debería hacer más ejercicio. More exercise. ¿Sí o no? I should do more exercise. Este to no lo lleva. Porque si ustedes recuerdan en los dos niveles anteriores, si yo quiero combinar dos acciones, por ejemplo esta, yo quiero no es un verbo modal, yo quiero vivir, ahí sí lleva el to. I want to live in Manizales. Yes? I want to work. I want to sleep. Cualquier verbo. Yo necesito. I need to pay the tuition fee.
Este tuition fee es como la cuota escolar o la matrícula, ¿sí? I need to pay the tuition fee for my university, ¿ok? Entonces, mire que cuando tengo un verbo, quiero vivir, necesito pagar o a trabajar, cualquiera va con el to, porque el to indica ir, o sea, el infinitivo. Pero en los verbos modales no se necesita. Otra importante característica. Yo puedo vencerlo a él en cartas. I can, y el verbo vencer o derrotar, que es beat. Mire que nos lleva al to. I can beat him, puedo vencerlo a él, playing cards. ¿Ok? Playing cards. Entonces, this is another characteristic. Ahora, according to this, si estamos grabando, ¿cómo fuera que no? Sí, ahí estamos grabando. Voy a leer los chats. Should es una recomendación. Yes, Karen, very good. Very good question, Michael. Ya te la respondo. Tania, yo tengo una pregunta porque algunos verbos llevan antes tú. Oh, qué bien. Qué bien, Tania. Excelente. No, así casi siempre surge la pregunta. La de Michael no la he respondido. Michael pregunta que cuando el verbo... Ah, creo que también la respondí, Michael. El verbo semimodal funciona como todos los verbos. O sea que no se niega con has o hasn't, have o haven't, ¿ok? Se niega con los auxiliares que corresponda, con doesn't o con don't, ¿sí? Ojo acá, solamente have se niega el mismo cuando significa haber. O sea, cuando está haciendo las veces, mire, porque hay dos verbos. Yo he visitado. Ella ha comprado. Entonces quedaría, she hasn't. Ella no ha comprado. Pero cuando el verbo, ojo, cuando el verbo have o have to, significa tener, se niega con el auxiliar que corresponda. Voy a decir, anoche tuve que apagar el televisor por una tormenta. Entonces, anoche, last night, yo tuve que, hay el verbo have en pasado, es had. Entonces, tenía que, se dice had to, sencillo. Yo tuve que apagar, turn. Mire que va el to. Es que ya está ahí metido. I had to turn off the TV due to a storm, una tormenta. Okay, last night I had to turn off the TV due to a storm. Otro me dirá, yo no tuve que apagarlo. Ah, listo. Entonces voy a negar con el auxiliar de pasado. Otro dirá, yo no tuve, como está en pasado, el auxiliar para negar en pasado es didn't. Y como ya está aquí el pasado, el verbo vuelve a su forma simple. I didn't have to. Yo no tuve que. I didn't have to. ¿Ok? Trabajar ayer. I didn't have to work yesterday. No, man. You said that I didn't have to work. No tuve que trabajar. No tuve que. I didn't have to. Esto es para que recuerden simplemente cómo se niega en presente, cómo se niega en pasado. Vuelvo y les digo. Have y have to, has y has to, cuando significa tener,
o tener que funciona normal, normal. Pero cuando significa haber, como haber es un auxiliar, mire, yo he qué, yo he viajado, yo he visto esa película, yo he leído 4 libros, yo he hecho ya yo he hecho tareas a mucha gente, ¿sí? Ese he sí se niega el mismo. I haven't, yo no he. I haven't done the homework. Yo no he hecho la tarea. Y eso creo que está en la unidad 4 de nosotros. Presente, perfecto. Para que lo tengan en cuenta, luego lo profundizamos más, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a ver. Bueno. 2 more questions. Very good, Omar. O2 and be able to. O2 and be able to. Dentro de los... Ustedes saben que, así como ustedes ven una película y dicen, venga, tío, vamos. Venga, vamos, que me cago en la leche. Ya ustedes saben que es españolete. Asimismo, los americanos o los británicos, cuando se escuchan entre ellos... Ellos identifican al británico y al americano. Resulta de que el should tiene otra forma de decirse. Should equals O2. O2. Ese también es debería, ¿sí? Es más americano. De hecho, los americanos lo pronuncian como hora. Hora. A mí no me gusta enseñar ese lenguaje de esa manera. Me gusta la forma más correcta. ¿Ok? O2. You ought to do more exercise. You ought to sleep early. ¿Yes? Les confieso, yo lo uso muy poco. Tanto que ni me acordaba, imagínense. Se usa mucho en el rap, cuando hablan los afroamericanos. En estas comunidades se utiliza mucho. El be able to, ese es un verbo que preguntan también. Be able to. Es un verbo muy importante cuando hablamos de can, que el pasado es could. Pero como no tiene participio, para decir podido, para decir yo no he podido dormir, no existe la palabra podido con can ni con could. Entonces, se recurre al ser capaz de. Entonces, si yo quiero decir no he podido dormir, yo digo I haven't, acuérdese, no he. Y ahora el participio de be, que es been. I haven't been able to sleep. I haven't been able to sleep. Pero es simplemente porque el verbo can no tiene el participio could, el participio podido. Es por eso. Okay, you poop on the milk. Okay, Tania, very good question. No debiste comer tanto. En el pasado, para el have to sería had to. No tuve que. Okay. El pasado, por lo general, se utiliza con should have. Should have to. You shouldn't have. Pero este have no es tener. Este es un poquitico. Este es ya de otro nivel. Nivel 4 o 5. Por ejemplo, no debía haberte hablado así. I shouldn't. I shouldn't have talked to you. Participio, hablado.
I shouldn't have talked to you like that. I shouldn't have talked so rude. No debí hablarte tan grosero. Talk to you so rude. Okay? I shouldn't have. Algunos lo hacen incluso así. Cuando es afirmativo. Should have. Yes? I should have. Yo debí haber ido. I should have gone. Yes? I should have gone. Okay. Entonces, chicos, cuando ya tengamos todo listo con el contextualization, okay, ojo con las prácticas. These practices are very, very useful, helpful. Complete the sentences with should or shouldn't. Okay. Look, it's raining. Aquí no le preguntan si usted sabe colocarle el tú o no tú. De acuerdo a lo que dice, it's raining. Pay attention to the evidence of the information. It's raining. Está lloviendo. Yes? Take an umbrella. ¿Deberías o no? You should. Of course. You should take an umbrella. Rachel, eat too much candies. ¿Debería o no comer muchos dulces? ¿Debería o no? Shouldn't. Rachel shouldn't eat too much candies. They are not good for her health, for her teeth. No son buenos para sus dientes. Okay? Claro, Tania. Lo que pasa es que cuando hablamos de debería, una cosa es hablar de debería. Y esto es debiste haber venido. ¿Sí? Debiste haber hablado. Esto es otro, fue por lo que me preguntaste. ¿Sí? Pero esto no es, no corresponde. Vea, esto se llama regrets. Este tema como tal que le estoy mostrando acá se llama regrets. Los regrets es hablar de algo que usted pudo hacer, ya no puede cambiar nada. ¿Sí? Ya ocurrió o no ocurrió. Siempre hago el 328. Hace 8 días cayó y no lo hice. Debí haberlo hecho. Hablar de arrepentimiento. Regrets son arrepentimientos. Y creo que está en el nivel 6 de acá del SENA. Eso es del nivel 6. Pero fue por algo que me preguntaste. No es que esto sea lo correcto para esto. Cuando hablamos de dar sugerencias, todos los verbos, como les he mostrado, van en su forma simple. Ahí lo tengo. I should do. Yes. Lo que pasa es que aquí estoy combinando algunas cositas. Pero el verbo debe ir en su forma simple para dar recomendaciones. ¿Listo? Sí, pero por lo que estaban preguntando. ¿Qué les... recuerden que todo esto queda grabado. Entonces, aunque es mucha información, parás. Aplicás. Repetís. ¿Listo? ¿Qué deberían tener en cuenta? Simplemente lo que les dije al principio. Los verbos modales, todos, se usan con un sujeto, el verbo modal y el complemento. ¿Cómo se niegan? Colocándole el not. ¿Cómo se pregunta? Cambiando el orden. Eso es todo. Verbo semimodal have to. El have to, si es importante que lo tengan presente, porque ese sí se utiliza. No, de hecho no era ni este. Ese sí se utiliza como los demás, con auxiliares.
Ok. Entonces, chicos, miren acá. She has a test tomorrow. An exam. Yes, this is an evaluation. She has an evaluation tomorrow. Recuerden que aquí nos pidieron decir should o shouldn't. ¿Sí o no? ¿Cuál creen que es acá? Should o shouldn't go to the movies. My recommendation es que no debería ir a cine. Entonces, shouldn't. Y aquí nos vamos familiarizando. A student debería o no debería perder ninguna clase. No debería. Shouldn't. Cats have feelings too. Los gatos tienen sentimientos también. You be cruel with them. ¿Deberías o no deberías ser cruel? Entonces, miren que esto es muy sencillo cuando sabemos lo que significan. You shouldn't be cruel, ¿ok? De esta manera, es que yo los invito a que hagan todas las prácticas. En el ejercicio B, por ejemplo. B. Paula has... ¿Ok? Organice las palabras para que tenga una oración coherente. Entonces, aquí ya trabajamos lo que es la metacognición. Tengo of, fluids, you, drink, lots, must. ¿Cómo empiezan todas las oraciones? Un sujeto, lo arrastro, lo pongo de primero. ¿Qué más me explicó el teacher? ¿Qué sigue después del sujeto? El verbo modal, cualquiera de los que me estén pidiendo. ¿Sí o no? Me piden el verbo modal. ¿Cuál está el verbo modal? Must. Usted debe. ¿Debe qué? El otro verbo. ¿Debe qué? Tomar. Drink. ¿Tomar qué? Mucho líquido. Lots of fluids. Va la primera. Number two. Sujeto. You. Mustn't. No debe. ¿No debe qué? Olvidar. You mustn't forget your medicine. Sujeto, you. Auxiliar de modal, must. Otro verbo, descansar. Usted debe descansar. No. Aquí es rest, es descanso. You must get plenty of rest. Sí, debe obtener suficiente descanso. You mustn't go to work. Usted no debe ir a trabajar. Lo verificamos y ahí están todos perfectos. Continuamos. Chicos, esta práctica es la que usted le va a ayudar a ir a generando la metacognición. Un sujeto must eat well. You mustn't go out. You mustn't go out. You mustn't get wet. ¿Ok? You mustn't get wet. No se debe mojar. Ahí está. Sencillo. Sigue la tercera práctica. La cerramos y vamos a la práctica 2. Creo que de la 1 nos faltó el B, el C. La idea es que lo hagan todos, chicos. Ok. Cuando ya tengamos todo listo, entonces, viene contenido del curso. Vamos a hacerlo aquí, sí, en este. Project, activity 2, evidence, support material. Este support material, muy poco lo están haciendo. No tienen que mandármelo. Pero sí es muy, el que quiera aprender bastante. Esto es para el que quiera aprender y tenga, porque hay algunos que quieren y yo sé que no pueden por tanta ocupación. Algunos tienen más tiempo que otros. El support material es bueno porque es otra práctica de otra manera. Es en documento Word. Entonces, nos habla del el uso del should. Es como un recordatorio. ¿Ok? Entonces, acá viene para nosotros practicar. Complete the sentences with should, shouldn't. ¿Ok? Entonces, children deberían ir a la cama temprano. Should o shouldn't. Espero yo lo voy a habilitar edición.
borro la rayita. Entonces, para mí es shouldn't, algo que tenga lógica. Listo. Cuando ya tengan la práctica, miren, por ejemplo, acá, you don't have to wear a watch, ¿sí? Acá, he bring his own sleeping bag. Él debe traerla. Entonces, he must bring his own sleeping bag. ¿Ok? Acá, yo debo trabajar hasta las 10 de la noche. Aquí no, acuérdense que aquí no es recomendación porque hay que leerlo bien. Have to, does o doesn't have to. ¿Ok? Entonces tienen que leer muy bien. Ahora. Luego viene la evidencia expressing advice, que ya más de uno, muchos la han entregado. Aceptar. Listo. Expressing advice, la descargo. Uy, todo lo que he tenido que guardar hoy en este escritorio ahorita. Es que me gusta por Chrome porque me deja ver mejor los scorms, pero me obliga a descargar todo porque no me da la opción de guardar o no guardar, de decidir. Entonces, miren acá. De acuerdo, dando consejos. You will find some situations below. Give at least 4 suggestions to appear to the person about each situation. 4 acerca de esto. Él está pensando en comprar un carro. I want to buy a car. What should I do? ¿Qué debería yo hacer para comprar un carro? Primero, habilitar edición. ¿Sí o no? Yo les pido que por favor borren la rayita para que nos quede esto bien bacano. Antes de comprar un carro, you should choose the model you want. Debería hacerlo revisar, ¿sí? You should choose the color. Aquí es su imaginación, ¿ok? 4 por cada situación. Another situation. Ella quiere decorar su apartamento. ¿Qué debería hacer? ¿Sí? Ella debería contratar a un experto. She should hire an expert. ¿Sí? Ella debería cambiar o pintar las paredes. She should use modern colors. Debería usar colores modernos. ¿Ok? Chicos, voy a habilitar las preguntas. Yo creo que ya nos queda claro. Si alguien tiene alguna pregunta. This is the moment. La segunda evidencia que tendríamos sería medical prescription, que esa es la interactiva, y taking care of the planet. En esta taking care of the planet, hay otra para descargar, santo rey. Bueno, acá no hay que descargarla. In this evidence, you will have to record an audio file suggesting solutions for the rubbish problem. Rubbish es basura o garbage. Es un sinónimo. Sí, use should, must y el semimodal have to. Entonces, un ejemplo. Rubbish is a big problem in our society. I suggest that people should recycle materials. Tengo un should, tengo otro should, have to. ¿Sí? Have to and must. Que estén incluidos los 3. ¿Sí? 5 o 6 rengloncitos. Lo escriben y lo graban y lo envían. Mi recomendación es que lo escriban en un documento Word. Y en ese mismo documento Word, ustedes peguen el enlace de Vocaroo. Que es más sencillo subirlo así. Y ya les he mostrado cómo es con Vocaroo. Es muy sencillo. Ya lo pueden subir en PDF. Que en PDF simplemente le dan exportar y queda ya en PDF. Ok, chicos, si no hay más questions, I think it's time to finish. Profe. Hello. Hello. Profe, en este tipo de cursos, ¿cómo
Podríamos saber nosotros si estamos usando una buena pronunciación. Yo creo que uno sabe, si usted dice, a ver, si usted me dice a mí, get up, pero usted cuando lo escuchó y lo practicó, no lo escuchó así, usted debe saber, porque sé que no hay palabras nuevas ni raras, todo está en el material. Usted puede contrastar con la del material, incluso contrastar y mejorarla con Google. Es que ahora hay mucha herramienta para usted saber si lo que está pronunciando está bien o está mal. Yo he tenido trabajos, incluso de nivel 3, que dice sometimes, sometimes. Pero sí, o sea, cada uno usted se puede grabar, vení, ¿cómo escuchas esto? Sí, porque no hay palabras diferentes. Traten de usar el material que hay ahí. Y ahí está, cuando usted escucha el material y lo practica bastante, suena bien. Ok. Ok. Alessandro, duda.